Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema de hoy, como saben, va a ser el tema de estadística. Vamos a ver cómo determinar los percentiles, específicamente lo que es el cuartil inferior, cuartil, primer cuartil, cuartil, tercer cuartil. A ver, permítanme, déjenme acceder a mi canal. Ayúdenme por favor a comentarme si se escucha bien el audio y si se mira bien la imagen. Ya saben, es lo de siempre. A ver, permítanme, déjenme conectarme. Aquí está ya. Al parecer sí se mira bien la imagen y se escucha bien el audio. Bien, antes de comenzar a resolver el ejercicio que tengo, vamos a dar una breve explicación de qué es lo que vamos a obtener. Aquí nosotros tenemos, vamos a tener nuestro eje o nuestro sistema de esta forma. Este eje nos va a manejar lo que es la frecuencia relativa, y este eje va a ser nuestro eje X. Vamos a tener una gráfica de esta forma, y déjenme escoger otro color. Toda el área sobre esta curva la voy a poner con el color azul, que va a ser nuestra área sombreada. Entonces los percentiles, exclusivamente como les comentaba, el primer cuartil lo voy a dibujar en este punto. Aquí. Este va a ser nuestro primer cuartil. Y lo vamos a expresar con Q sub 1. Hola Norma Flores, buenas tardes, bienvenida. Se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a ver los percentiles, lo que es primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Aquí, este cuartil 1, o nuestro primer cuartil, ¿qué es el primer cuartil? Significa que en este punto, debajo de esta curva, tengo un 0.25 en esta área, es decir, de esta línea a la izquierda tengo un 0.25, y de aquí hacia la derecha tengo un 0.75. Toda el área bajo esta curva en total es igual a 1. Es por ello que se maneja de esta forma. Entonces nuestro siguiente cuartil es exactamente aquí, a la mitad. Este es nuestro segundo cuartil. Este segundo cuartil coincide exactamente con lo que es la mediana. Entonces tenemos que la mediana es igual a nuestro segundo cuartil. Luego tenemos nuestro tercer cuartil, que está en este punto, que es nuestro tercer cuartil, es decir, de este punto o de esta línea hacia la derecha tenemos 0.25, y de aquí hacia la izquierda 0.75. y en este caso nuestro segundo cuartil o la mediana tenemos en ambos lados 0.5. recuerden que la suma de todo esto, o la suma de toda esta área que tengo debajo de esta curva, es igual siempre a 1. Y eso es lo que vamos a calcular ahorita. Principalmente vamos a calcular el primer cuartil, segundo cuartil o el tercer cuartil. Nada más que hay que recordar que aquí, que el segundo cuartil se llama, bueno, se llama mediana, o lo conocemos normalmente nosotros como mediana. Bien. Entonces, ya una vez que dimos una breve explicación de qué es lo que vamos a trabajar, vamos a comenzar. Voy a borrar esta gráfica. Y lo primero que vamos a hacer es contar los números. Bueno, vamos a leerlo. Nos dice, dado el siguiente conjunto de datos, aquí tenemos este conjunto de datos, encuentre el resumen de 5 números y el IQR. El IQR es el rango intercuartil, ¿sale? que significa al cuartil número 3 restarle el cuartil número 1. Voy a escribirlo aquí de esta manera. El IQR o rango intercuartil es igual al tercer cuartil menos el primer cuartil. Eso lo vamos a dejar ahí como una formulita que vamos a utilizar ahorita que desarrollemos los cálculos. Bien, entonces, ¿cuál es el resumen de estos 5 números que nos piden? Estos 5 números, me imagino que algunos de ustedes ya estén identificados con ellos y siempre se van a escribir en la forma, o los vamos a representar en la forma que los voy a escribir, siempre de mayor a menor. El primer número es el número mínimo. El segundo número es el primer cuartil. El tercer número es la mediana o el segundo cuartil. El cuarto número es el tercer cuartil y el quinto número es el elemento máximo. Esos son los 5 números que nos piden de este conjunto de datos. Aquí lo vamos a hacer manualmente, sin embargo hay software, páginas de internet, ustedes meten estos datos y ya les arrojan los resultados, pero no hay como saberlo hacer nosotros, ya que cuando estemos haciendo el examen nos van a dar un conjunto de datos y nos van a pedir estos datos. Y recuerden que ahora en esta ocasión el examen se va a aplicar de tal manera que nos van a detectar si tenemos páginas, otras pestañas abiertas o corriendo otro software, para estar ahí bien al pendiente. Hola, buena tarde, profe. Bienvenido, David Cervantes. Permítanme ajustar un poquito la cámara, porque veo que se está cayendo un poquito. Ahí está, creo que se mira bien. Bien, vamos a comenzar. El primer paso es analizar los datos. Vamos a contar cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 datos. Significa que n es igual a 12. Listo, primero debemos empezar a contar los datos. Luego que ya los tenemos contados, vamos a ordenarlos siempre de mayor a menor. Comenzamos. El 0 lo colocamos 0. Luego sigue el 1. Listo, ya lo tenemos. Luego analizamos. Sigue el número 3, coma, ya lo tenemos. Luego tenemos 4 y 4. Tenemos 2 veces el número 4. Ya lo tenemos. Luego el 5. Listo. Luego el 6, vemos que lo tenemos 3 veces. 1, 2, 3. Ya tenemos el 6. Ahora el 7 lo tenemos 2 veces. 1, 2. Y el 8 lo tenemos una vez. Y lo volvemos a contar para validar que sean los 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Entonces, el primer paso es ordenarlos de mayor a menor. Hola, Erika Jiménez, buenas tardes, bienvenida. Bien, ya que tenemos estos datos ordenados de mayor a menor, ahora lo que vamos a hacer es calcular la posición en la que se encuentra el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la siguiente fórmula. La posición del primer cuartil, esta se va a calcular con la siguiente fórmula. La voy a cambiar de color para que se note un poquito más. 0.25 que va a multiplicar a n más 1. Con esa formulita vamos a calcular el primer cuartil o la posición del primer cuartil. Para la posición del cuartil 3 va a ser igual, también la voy a cambiar de color para que la tengan bien presente, 0.75 n más 1. Vamos a desarrollarlas y ahorita que las desarrollemos les voy a explicar qué significa cada valor que hemos encontrado y cómo lo vamos a utilizar. Tiempo libre, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia N, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Eduardo López Ibarra, buenas tardes, profe, y feliz domingo. Igualmente, feliz domingo para todos. Entonces, fíjese bien, Lo que vamos a calcular ahorita va a ser la posición del primer cuartil y la posición del tercer cuartil, haciendo uso de estas dos formulitas. Entonces, vamos a desarrollar primero la del primer cuartil. Nos dice que es igual a 0.25 que multiplica a n más 1. N es igual a 12 más 1. Multiplicando, bueno, realizando la suma que tenemos dentro del paréntesis, vamos a tener 0.25 por 12 más 1, 13. Introducimos estos datos en una calculadora para ver cómo nos da el resultado. Yo lo voy a hacer aquí en mi calculadora del teléfono. Tendríamos 0.25 por 13. Eso nos da 3.25. Si me apoyan por favor a validar para que no me vaya a equivocar yo y les vaya a dar algún número incorrecto. Sí, ok. Ahí está. Ya calculamos la posición del primer cuartil. Ahora vamos a calcular la posición del tercer cuartil. Para ello vamos a hacer lo siguiente. 0.75 que va a multiplicar a n más 1. N es igual a 12 más 1. Para los que se van integrando, n es la cantidad de datos que nos dan. Luego los acomodamos en forma ascendente y aplicamos estas dos formulitas para calcular la posición de cada cuartil. Esto es igual a 0.75 que multiplica a 13. Si desarrollo en la calculadora ese valor, me va a dar lo siguiente: 0.75 por 13 a 9.75. 9.75. Antes de continuar me voy a detener para explicar qué es lo que acabo de hacer, no sin antes leer primero sus comentarios. 3.25 me confirma Norma Flores, muy bien. José, pasaba por acá, ¿por qué en vez de 0.25 y 0.75 no usa la forma de fracción? Serán resultados más exactos y más fáciles. Yo tampoco veo bien. Bueno, aquí en el teléfono yo que traigo sí se mira bien la imagen. Ahí sí, de favor me apoyan los demás, por favor. El tercer cuartil, 9.75. Entonces sí realicé la información. Bien, qué bueno que Gustavo José tocó ese punto de por qué utilizar decimales en vez de fracciones. Bien, ese es el siguiente paso y lo que les voy a explicar. Y quiero que pongan mucha atención. Miren, ¿por qué utilicé decimales y no fracciones? ¿Por qué? Porque a mí me interesa llegar a este resultado. Este resultado, si me da un entero, voy a tomar ese número. Vamos a suponer, vamos a ahorita hacerlo suposición. Vamos a suponer que aquí me haya quedado un 3.0. Es un número entero. Entonces yo hubiera tomado este número 3, me vengo a la lista ordenada que yo tengo de números y comienzo a contar de izquierda a derecha. Si se dan cuenta, este valor que yo estoy calculando se llama posición. Significa que vamos a buscar la posición de ese número. Ahorita estamos suponiendo que me hubiera quedado un 3. Entonces busco la tercera posición, 1, 2, 3. Y coincide con este 3. Significa que el cuartil 1 es igual a 3. Aquí sucedió que efectivamente es un 3. Pero puede ser cualquier otro número. Puede ser un 12, un 15. Pero lo que nos interesa es la posición 1, 2, 3. Tercera posición, este valor es nuestro primer cuartil. Vamos a suponer que este número me hubiera dado 9 cerrado. Recuerden, siempre deben ser números enteros o cerrados. Vamos a suponer que me hubiera dado 9. Entonces, el tercer cuartil es el número que está en la novena posición. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el cuartil número 3 hubiera sido un 9. ¿Sale? El problema, bueno, ahorita enfocándonos en lo que les voy a decir. Si les da un entero, por ejemplo un 3 o un 9, váyanse en directo al listado y busquen qué número tiene la posición número 3, 1, 2, 3. Ese número coincide o tiene que ser nuestro cuartil. Aquí, posición 9. Si hubiera sido un 9 entero, nos venimos a la posición número 9. Aquí un 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces nuestro cuartil número 3 sería el 6. Si se dan cuenta, ahorita estamos calculando únicamente la posición. ¿Se escucha algún zumbido? Porque aquí no tengo ninguno, ¿eh? Bien, lo vuelvo a explicar así brevemente. Ahorita estamos calculando la posición del primer cuartil, la posición del tercer cuartil, haciendo uso de estas fórmulas. Se debe de manejar en decimales. Aquí pudieran ustedes poner en la primera 1/4 y aquí 3/4. Eso ya es indiferente. Si ustedes les facilita más fácil, pues lo pueden hacer, no pasa nada. N es el número de datos. Hacemos la sustitución y aquí viene el dato importante. Si aquí nos queda un entero, significa, aquí me quedó 3.25. Vamos a suponer, como les estaba diciendo, que me hubiera quedado un 3. Este dato significa que el número que se encuentra en la tercera posición va a ser nuestro primer cuartil. En este caso sería el 3, pero no es el caso porque me dio decimal. Ahora bien, en el tercer cuartil tengo 9.75. Vamos a suponer que me hubiera dado un 9 entero cerradito. Significa que el número que tenga la novena posición va a ser nuestro tercer cuartil. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nuestro tercer cuartil sería el número 6. Pero no se dio el caso. Esto lo comento para si a ustedes les llega a dar algún número entero, que en este caso no nos lo dio, pero ya saben qué hacer en caso de que les dé un número entero. Aquí me dio números decimales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener nuestro primer cuartil y nuestro tercer cuartil si nos dan números decimales? A ver, voy a leer. Ah, sí, es que sí, a veces vibra, me llegan mensajes y está vibrando mi teléfono con el que estoy transmitiendo. Una disculpa por eso. ¿Cómo vendrían las preguntas en ese tema? En el examen pasado venía, encuentra el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil de un conjunto de datos. Nada más les pedían este y este. No les pedían el mínimo ni el máximo, pero yo se los agregué para que estén preparados para todo. Porque también están los deciles. Todo este tema de deciles, percentiles, deciles, cuartiles, se trata del tema de percentiles, ¿sale? Ahorita estamos mirando lo que es primer cuartil, segundo cuartil o la mediana y el tercer cuartil, ¿sale? Y ahorita estamos mirando cómo obtener la posición. Bueno, hasta este punto quiero que me digan si tienen alguna duda de cómo se realizó este cálculo antes de continuar, porque vamos a seguir trabajando con estos valores para encontrar el primer cuartil y el tercer cuartil. Recuerden nuevamente, este cálculo que se hace es única y exclusivamente para obtener la posición. Aún no obtenemos los cuartiles. Me dice Eduardo López Ibarra, Roxana, a ver, vamos para atrásito. Eduardo López Ibarra, tiempo libre, van a venir preguntas de opción múltiple. Si son preguntas de opción múltiple. Roxana Barragán, ese tema de examen, ¿verdad? Sí, es tema de examen. También podré explicar varianza, es correcto. Terminando de explicar o de encontrar estos datos, vamos a hacer uso de este mismo conjunto para encontrar lo que es la puntaje Z. Para utilizar el puntaje Z, para obtener el puntaje Z, necesitamos obtener la media, la varianza y la desviación estándar, ¿sale? Así que sí lo vamos a ver, no te preocupes. Igual no se preocupen, ahorita vayan, los que están entrando tarde, aquí como me dice Dante B, vayan mirando qué es lo que yo estoy haciendo aquí, para que vayan mirando, ahorita que pongan la repetición, sepan bien qué es lo que voy haciendo. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Fíjense bien, ya les expliqué qué es lo que se tiene que hacer en caso de que estos números sean enteros. En este caso no son enteros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, miren bien, me quedó 3.25. ¿Cómo yo voy a calcular el primer cuartil? Lo voy a poner aquí abajo. Primer cuartil, nada más que cambie de color. Ahí está. Primer cuartil. Para encontrar el primer cuartil voy a hacer uso de este número. ¿Qué significa ese número? Que yo voy a trabajar con los números adyacentes a esta posición. Tomo el número 3. Entonces me vengo 1, 2, 3. Y me quedó el punto 25. Significa que yo voy a trabajar con estos dos números, con el 3 y con el número que sigue. Voy a tomar el número 3 y lo voy a escribir así. 3 más. ¿En cuánto se excede el número 3? En 0.25. Entonces yo voy a escribir 0.25 de los números adyacentes, es decir, el 3 y el 4. Siempre voy a tomar el número mayor, 4, y le voy a restar el número menor, el número 3. Y listo. Así es como voy a calcular el primer cuartil. No estudio en UNAM, pero excelente explicación, profesor. Muchas gracias, José Gustavo. José. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Únicamente desarrollar. Esto es igual a 3 más 0.25, que va a multiplicar a 4 menos 3, 1. Esto será igual a 3. 0.25 por 1 nos quedaría 0.25, por lo tanto me quedaría 3.25. Y listo, ya encontramos el primer cuartil. Lo voy a escribir aquí debajito, nada más que con otro color para que resalte. 3.25. Y listo, ya encontramos el primer cuartil. Ahora vamos a encontrar el tercer cuartil. Déjenme ver si aún se mira aquí lo que tengo debajo para ver si lo hago aquí abajo o borro. Sí, aún se ve. Ahora bien, para el tercer cuartil voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar tercer cuartil, va a ser igual al número que tengo en la posición número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces significa que el tercer cuartil va a estar entre estos dos números. Ahí está, entre esos dos números. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El noveno número, que sería el 6. Le voy a sumar el decimal que tenemos ahí, 0.75, multiplicado por el número mayor, 7 menos 6. Así. Al mayor le resto el menor, igual que acá, al mayor le resto el menor. Y esto será igual a 6 más 0.75, que va a multiplicar a 7 menos 6, 1. Si lo resolvemos nos quedaría como 6.75. Y listo, ya encontramos el tercer cuartil y lo colocamos aquí, 6.75. Y listo, ya encontramos el primer cuartil y el tercer cuartil. No es poner directamente lo mismo, 3.25. Ah, ya vi que solo coincidió. Exactamente, solo coincidió, pero no necesariamente tiene que ser igual, ¿sale? Surgió un imprevisto, me voy, profe, ver el video diferido. Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo. Feliz domingo. Ahora bien, ya tengo primer cuartil, tercer cuartil. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? El rango intercuartil. Entonces tenemos aquí que el rango intercuartil es igual al tercer cuartil, 6.75, menos el primer cuartil, 3.25. Y listo, ya únicamente hacemos la resta. Si hacemos esa resta nos queda de la siguiente manera. Permítanme. Será 6.75 menos 3.25. Entonces el rango intercuartil, lo voy a escribir de esta manera, es igual a 3.5. 3.5. Y listo, ya obtuvimos el otro dato que nos pedían, el rango intercuartil. Ahora bien, ya que tenemos estos datos, obtener lo que es el mínimo, la mediana y el máximo, pues es mucho más sencillito. Simplemente para obtener el mínimo, sabemos que es el mínimo de estos datos. En este caso es el número que está más a la izquierda, que es el 0. Y el máximo es el máximo de este conjunto de datos. Tenemos que el 8. Y si se dan cuenta, ya hemos obtenido los datos que se nos pedían. Este serían los resultados. Este y este de acá. Así de sencillitos. Ah, no, perdón, me falta la mediana. La mediana se calcula de la siguiente manera. Contamos los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso 12 es un número par. La mediana por lo regular o siempre es el número que se encuentra al centro de los datos. En este caso miramos que tenemos un número par. Significa que vamos a tomar los dos números centrales. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos el 4. Y el 5, a ver, permítanme, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tomaríamos el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, si tomamos el 5 y el 6, nos quedan a la derecha 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Y a la izquierda también nos quedan 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Si es impar, vamos a suponer que sean 13 números. Escogemos el del medio y al lado izquierdo y al lado derecho nos quedan la misma cantidad de números. ¿Sale? En este caso, como es par, vamos a tomar los dos números centrales. ¿Y cómo la vamos a calcular? De la siguiente manera. La mediana es igual a la suma de ambos números. 5 más 6 dividido entre 2. Esto es igual a 11 dividido entre 2. ¿Cuánto es 11 entre 2? Esto es igual a 5.5. Y listo, ya tenemos la mediana, que es igual a 5.5. A ver, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Voy a leer sus comentarios. A ver, hasta este paso, ¿tienen alguna duda? Ahorita los voy a leer, voy a dejar eso un momentito en pantalla. Y voy a estar leyendo sus comentarios para ver qué duda les ha surgido. Me imagino que la mayoría es la primera vez que mira este tema. O ustedes ya lo miraron. Todo muy claro, me hice tiempo libre. A ver los demás, ¿qué me comentan? Sí, es la primera vez, es correcto. Sí, me he fijado que la mayoría de los preparatorias como que no lo enseñan tanto esto. Perfecto. Entonces. Ok, muy bien. Todavía no terminamos. Esta es la primera parte. Perfecto, Marisol. Muchas gracias. Patricia N, muchas gracias. Ok, esta es la primera parte de ejercicio. Les voy a poner un ejercicio en la descripción del video. De hecho, el día de ayer les puse los ejercicios en la descripción del video de ayer. Tengo un video donde calculo lo que son las medidas de tendencia central y algunas medidas de dispersión. Les voy a poner el link por aquí por el lado derecho para los que miren la repetición, para que se metan a ver ese video y también aprovechen y obtengan estos datos con el conjunto de datos que tengo en ese video. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Obtener el puntaje Z. ¿Qué es lo que necesitamos para obtener el puntaje Z? Vamos a obtener la media y la desviación estándar. Para obtener la desviación estándar necesitamos obtener la varianza. Entonces voy a pasar a borrar todos estos datos que ahorita ya no vamos a trabajar con ellos, más que únicamente con N es igual a 12. ¿Sale? Entonces los voy a borrar. Me dice Marisol Condado, mi internet falla y no me deja participar. No te preocupes, el video se queda grabado y aquí trata de ver todo lo que podamos, lo que puedas ver más bien. A ver, aquí voy a necesitar que alguien me apoye, que saque su calculadorcita para que me ayude a hacer algunos cálculos. En caso de que yo me equivoque, porque yo estoy haciendo para el celular y me corrija. Ok. El puntaje Z lo que hace es analizar si tenemos algún resultado o algún número atípico. ¿Qué significa esto del número atípico? Ok. Yo aquí tengo esta medición de datos. Lo que nos interesa es analizar el número 8. Yo puedo analizar el número 8 con este conjunto de datos y ver si es un resultado atípico o no lo es. ¿Qué es un resultado atípico? Un resultado atípico es aquel resultado que se va muy arriba o se va muy por debajo del conjunto de datos que tenemos. Por ello es que necesitamos la media y la desviación estándar. Entonces, para calcular la media, bueno, el puntaje Z, así se llama este indicador, puntaje Z es igual al valor que vamos a analizar, es decir, cualquiera de estos valores menos la media dividida entre la desviación estándar. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Tiempo libre superará videos diarios, prácticamente casi viendo videos últimamente. Entonces vamos a escribir aquí un formulario de lo que vamos a utilizar. Recuerden que ahorita estamos trabajando con datos de una muestra. Entonces la media se obtiene de la siguiente manera, haciendo la suma desde i, que es igual a 1 hasta n, de x sub i dividido entre n. La varianza se calcula como la suma desde i es igual a 1 hasta n de x sub i menos la media dividido entre n menos 1. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Esas son las tres formulitas, bueno, cuatro formulitas que vamos a utilizar. Entonces, el primer dato que ocupamos es la media. Y aquí ya tenemos cómo se calcula la media. La voy a escribir nuevamente acá. La media es igual a la suma desde i es igual a 1 hasta n de x sub i dividido entre n. ¿Qué es la suma de x sub i? Pues es únicamente la suma de estos datos, es decir, 8 más 7 más 1 más 4 más 6 y así sucesivamente. Vamos a sumar todos los datos que tenemos en nuestro conjunto de datos y los vamos a dividir entre la cantidad de datos. Ya habíamos visto hace un momento que n era igual a 12, entonces ponemos dividido entre 12. Por lo tanto tenemos que la media va a ser igual. A ver, alguien que tenga por ahí su calculadorcita en la mano y me ayude a comprobar esta suma de valores. Yo también lo voy a hacer, nada más para que ustedes ahí por favor me apoyen para validar que estoy poniendo resultados correctos. Es 8 más 7 más 1 más 4 más 6 más 6 más 4 más 5 más 7 más 6 más 3 más 0. Yo obtuve 57. Ahí son tan amables de confirmarme únicamente si son 57. Entonces tenemos que la suma de los números que tenemos en el numerador es igual a 57 dividido entre el número total de datos o de mediciones, en este caso es 12, y yo únicamente tengo que hacer la división 57 entre 12. Vamos a hacer la división 57 entre 12 y me da una media de 4.75. 4.75. Entonces la voy a escribir de este lado. La media es igual a 4.75. Ya obtuvimos el primer dato. Ahora, ¿qué queremos? La varianza. Entonces, ya que obtuve la varianza, ahora voy a borrar este conjunto de datos para ir limpiando el pizarrón y no saturarlo, o al menos, a ver, déjenme ver si cabe aquí por debajito. ...57, 57, perfecto. Entonces, si hice bien la suma. María del Rocío Carrillo, todo. Buenas tardes a todos, llegando tarde, más tarde vuelvo a ver el video para verlo desde el principio. Claro que sí, María, con mucho gusto. Entonces, ahora vamos a... Voy a pasar, aquí este cálculo fue para calcular la media. Ya tenemos la media, ahora vamos a calcular la varianza. La voy a borrar, porque sí voy a ocupar un poquito más de espacio. Vamos a tener que la varianza es igual a la suma desde i, que es igual a 1 hasta n de x sub i menos la media dividida entre n menos 1. ¿Sale? Ya sabemos que n es igual a 12, que es el número total de datos que tenemos. Entonces, ¿cómo vas a calcular la suma de x sub i menos la media? Bien sencillito. X sub i, recuerden que es cada uno de estos datos. El primer dato es 8 menos la media. La media siempre va a ser 4.75 elevado al cuadrado. Como se trata de una suma, vamos a hacer lo mismo con el siguiente elemento. 7 menos 4.75 elevado al cuadrado más 1 menos 4.75 elevado al cuadrado. Aquí yo tendré que poner una línea de división y dividirlo entre n menos 1. Pero como no tengo ya más espacio para allá, voy a continuar aquí. Es decir, ahorita estamos desarrollando únicamente lo que está en el numerador. Entonces tendremos más, y acá le vamos a continuar, más 4 menos 4.75 elevado al cuadrado más 6 menos 4.75 elevado al cuadrado más 6 menos 4.75 elevado al cuadrado. Ahora sigue este 4 más 4, aquí es más 4 menos 4.75 elevado al cuadrado más, ahora sigue el 5 menos 4.75 elevado al cuadrado. Nuevamente me quedé sin espacio, la voy a continuar acá, más 7 menos 4.75 elevado al cuadrado más 6 menos 4.75 elevado al cuadrado más 3 menos 4.75 elevado al cuadrado más 0 menos 4.75 elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí únicamente lo que estamos haciendo es escribiendo la suma de todo lo que tenemos en el numerador. Y únicamente cómo se hace, tomando cada uno de los valores, y restarle la media, y esa resta la elevamos al cuadrado. Entonces, ahora sí vamos a desarrollarla para seguir con el cálculo. Muchas gracias, María de Rocío, muchas gracias por compartir. Vamos a hacer el desarrollo de cada elemento y lo vamos a colocar aquí ya como una suma, ya listo, nada más para dividir entre n menos 1. Nos vamos a tener que esto es igual. Permítanme, déjenme hacerlo. Ayúdenme por favor a hacer los cálculos. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Te equivocaste. Sin problema, tendremos 8 menos 4.75 elevado al cuadrado. El primer valor me daría 10.526.5. Este ya quedó. Ahora seguimos con este otro. Sería 7. El segundo valor son 7. 7 menos 4.75 al cuadrado me quedaría 5.0625. Este valor ya quedó. Ahora el siguiente, 1 menos 4.75 al cuadrado me quedaría 14.0625. Lo estoy haciendo chiquito para ver si me alcanza hasta allá. Ya tengo este valor. Ahora seguimos con este. Más. Será 4 menos 4.75 elevado al cuadrado. Me quedaría 0.526.5. Ya tenemos este valor. Ahora siguen estos dos valores son iguales, por lo tanto lo voy a repetir. Sería 6 menos 4.75, me quedaría más 1.5625. Ya quedó este es igual, por lo tanto será más 5. Bueno, no van a caber los valores, lo voy a seguir escribiendo acá abajo, lo sumamos, luego lo dividimos, será 4, ahora, menos 4.75 elevado al cuadrado será igual 0.5625 más, este ya quedó, sigue ahora el del 5, nos quedaría 0.0625, este ya también ya quedó, ahora sigue este sería más 5.0625, ya quedó ahora sigue nos quedaría más 1.5625, ya también quedó, y además nos faltan estos dos valores, más, ahora sería un 3.0625, ya también quedó y nos queda nada más, será más 22.5625. Si se dan cuenta, a ver, voy a dar sus comentarios para ver si alguien detectó algún error que me haya equivocado antes de continuar. A ver si son tan amables de confirmarme únicamente que no me haya equivocado en los cálculos para continuar. Si se dan cuenta, ahorita estamos calculando únicamente la suma que está en el numerador. Si tuviera que ponerlo de corrido, pues sí me hubiera aventado buen tramo del pizarrón. Pero no, así lo estamos haciendo bien. Ahorita estamos trabajando únicamente con lo que tenemos en el numerador. Me perdí, ¿por qué al cuadrado? Al cuadrado, sí, perdón, aquí yo lo omití, perdón, aquí yo sí lo omití, aquí es al cuadrado y aquí es al cuadrado. Pensé que lo había puesto en la formulita, pero no, es al cuadrado en todos los elementos, ¿sale? Así nuestra fórmula para la varianza es x menos la media elevada al cuadrado, ¿sale? Es al cuadrado la formulita. Qué bueno que te percataste. Pero bueno, al menos no fue un error así que dijeras, bueno, tengo que borrar todo, no. Únicamente elevar al cuadrado y elevar al cuadrado aquí en la formulita, pero en el desarrollo sí lo puse, ¿sale? ¿Por qué al cuadrado? Porque los valores de estas diferencias necesitan ser positivos. ¿Se dan cuenta? Este menos 4.75 tiene mayor valor absoluto, el resultado es negativo, pero si le damos al cuadrado el resultado da positivo. ¿Se dan cuenta? Todos los valores son positivos, los necesitamos positivos. Es por ello que se eleva al cuadrado. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo siguiente? Sumarlos. Recuerden que este símbolo expresa una suma. Entonces, ahora vamos a sumar todos estos valores para ver a qué es igual. A ver, apóyenme por favor, haciéndolo ahí en su calculadora. Recuerden, todos los ejercicios que yo hago de estadística, siempre les hago otro video haciendo su hoja de cálculo y ya saben, minitab. ¿Sale? Yo lo hago en las dos formas porque hay quien dice, ¿sabe que yo tengo minitab? Yo tengo hoja de cálculo nada más. Lo hacemos en las dos formas. Entonces, por favor, ayúdenme a sumar cada uno de estos números y confirman conmigo. Sería 10.5625 más 5.0625 más 14.0625 más 0.5625 más, aquí sería dos veces ese número, 1.5625 más 1.5625, ya están estos dos, seguimos aquí, más 0.5625, voy a poner una comita para no perderme, ahí está, 0.0625, ya está, 5.0625 está, 1.5625 y está, 3.0625 y está, 22.5625. Bueno, a mí me dio un total de 66.25. A ver si ustedes que están ahí en casita me apoyan a confirmar el resultado. A ver si me apoyan por favor los que están en casita. Únicamente para confirmar que no me haya equivocado en la suma. Los estoy dejando un ratito ahí en pantalla para que me apoyen a validar. De hecho, como ustedes sabrán, si metemos estos datos en una hoja de cálculo, rápido se desarrolla. Bueno, la hoja de cálculo rápido hace los cálculos y nos entrega el resultado. Pero no hay como saberlo hacer manualmente. A ver, nada más si me confirman que el resultado sea correcto y listo. A ver, los estoy leyendo, Recuerden que este ejercicio de varianza es un ejercicio que es casi 100% seguro que vaya a venir en su examen. Bueno, en lo que lo confirman, vamos a dar por hecho de que no me equivoqué y de que lo hice bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la varianza haciendo uso de esta fórmula? Todo el desarrollo que utilizamos fue para calcular únicamente lo que tenemos en el numerador. Entonces vamos a tener que nuestra varianza va a ser igual a 66.25 dividido entre n menos 1. Recordemos que la cantidad de datos que tenemos son 12 y le restamos 1. Si calculamos eso en la calculadora, vamos a tener que es 66.25 dividido entre 12 menos 1, es decir 11. Nos va a dar una varianza, la voy a escribir de este lado. Creo que sí se alcanza a ver acá. A ver. Ya no se alcanza a ver de este lado. Entonces la voy a escribir aquí. Nuestra varianza es igual a 6.02. Y listo. Esta sería nuestra varianza. Ahora bien, ya tengo ahí la varianza, pero yo ocupo la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es igual a sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, antes de continuar con el cálculo del puntaje Z, voy a dejarlos en pantalla un ratito porque voy a borrar estos cálculos para pasar a desarrollarlo. Bien, voy a borrar estos datos. Le tomo el dato que me interesa, ya lo tengo. Voy a dejar esto aquí, nada más para que me confirmen. Y ya. Así. Entonces, si yo tengo la desviación estándar, voy a obtener únicamente la varianza, que es sacar raíz cuadrada. Si yo le saco raíz cuadrada, a ver, vamos a sacarle raíz cuadrada. 6.02, quiero su raíz cuadrada, será 2.45 aproximado, voy a poner así, aproximado a 2.45 y listo, ya tenemos los datos que ocupamos para obtener el puntaje Z. Si se dan cuenta, si ustedes les dicen en el examen, obtenga la media, obtenga la varianza, obtenga la desviación estándar de un conjunto de datos, pues apliquen lo que estamos haciendo aquí y ya van a saber cómo obtener la media, la varianza, la desviación estándar. El puntaje Z no creo que se los pregunten, pero es buen ejercicio de calcular este puntaje Z. ¿Por qué? Porque utilizamos calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces únicamente vamos a hacer una sustitución. Puntaje Z, vamos a ponerle así, puntaje Z es igual Este puntaje Z se puede hacer para todos los datos. Yo lo voy a hacer únicamente con el 8. Bueno, vamos a hacerlo con el 8 y con el 0, con los extremos. 8 menos la media es 4.75 dividido entre la desviación estándar, que es 2.45, y introducimos esto en una calculadora. Vamos a hacerlo. Calculadora. Sería 8 menos 4.75 dividido entre 2.45. 2.45. Entonces, este resultado me da un valor de 1.32. ¿Qué significa este valor de 1.32? Para que un número se considere atípico al conjunto de datos, debe ser superior a 2 unidades. Si es superior a 2, se puede decir que es un número no tan atípico, pero que sí sale un poco de la tendencia de los datos. Si ese número es mayor a 3, entonces se dice que es un valor atípico o muy poco probable que suceda dentro de un conjunto de datos. De igual forma, si sale negativo, pues tomamos el valor absoluto. Si es un valor mayor a 3 en valor absoluto, se puede considerar un valor atípico o muy poco probable de que suceda en un conjunto de datos. Entonces, cuando tenemos un valor atípico, vamos y analizamos ese dato. No significa que esté mal, por eso se le llama valor atípico, porque se sale dentro del conjunto de datos, pero puede ser un valor correcto. Ahora vamos a hacer este puntaje Z para el valor de 0. Tendremos 0 menos 4.75 dividido entre 2.45. Ahí está. Vamos a ver qué valor nos da. Aquí vemos de entrada que nos va a dar un valor negativo, pero como les comentaba, tomamos el valor absoluto y si es mayor a 3, entonces se considera un valor atípico y hay que analizar ese dato. Pero como les digo, no significa que se esté mal. Simplemente es un valor que se encuentra fuera del rango o de la desviación estándar que ya obtuvimos. Es 4.75 entre 2.45. Miren, si se dan cuenta, este valor me dio menos 1.93. Si se dan cuenta, ya se está aproximando al 2. Significa que ya es un valor que se está saliendo fuera del conjunto de datos. Si se fijan, aquí yo siento que el único valor que lo está acercando, que no lo está marcando como un valor atípico, es este 1. Si quitáramos este 1, 8, 7, 4, 6, 4, 5, 7, se dan cuenta, son números valores mayores al 3. Significa que ese 0 se está acercando cada vez más a ser un valor atípico. Pero hasta este punto pues no lo es, porque se encuentra dentro del valor absoluto, menores a 2 y menores a 3. Y así es como se calculan estos valores. A ver, jóvenes, ¿cómo les pareció un menos 1.93? Es correcto. Pero entonces aquí lo importante y con lo que nos debemos de quedar es con el cálculo de los percentiles. ¿Cuáles percentiles calculamos? Cuartil inferior o primer cuartil, segundo cuartil o la mediana, tercer cuartil o cuartil superior. Obtuvimos el máximo, el mínimo, calculamos la media, la varianza, la desviación estándar y calculamos los puntajes Z para los que son los valor máximo y valor mínimo de este conjunto de datos. Y como ya saben, como les comentaba hace un momento, yo voy a realizar un ejercicio haciendo uso de hoja de cálculo o de minitab para comprobar estos resultados o para que miren también cómo se hace con computadora. Y pues por esta clase pues ya sería todo. Ya saben, lo único que les pido para que me apoyen es compartiendo, dejándome su valioso like, un comentario y sería todo. Bien, en lo que borro, Voy a empezar a borrar y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que deseen hacerme, con gusto se los voy a estar respondiendo. A ver, los leo. A ver si tienen alguna duda. Y pues ya ven que con un solo ejercicio, pues se nos fue un poquito el tiempo en estadística. Los ejercicios de estadística, por lo regular, si los hacemos manualmente, sí tardamos un poquito más de tiempo. Ya si lo hacemos utilizando software, pues sí los desarrollamos más rápido. Pero no hay como tener el conocimiento de las dos formas de hacerlo, manualmente y con software. Muchas gracias, eso yo no me acuerdo que lo había visto en la prepa. Así es, Daniel David Cervantes, muy pocas prepas lo ven, y si lo ven nada más lo miran así como muy rápido. Sí, mañana quedé que íbamos a hacer un resumen de la geometría analítica. ¿Era resumen o ejercicio de aplicación? Bueno, vamos a hacerlo de las dos formas. Sí, mañana va a ser la clase de geometría analítica. A ver, los leo. Si tienen alguna duda, algún comentario. A ver, le voy a dar vuelta a la cámara. Ya no le puedo dar vuelta. Sí, ya está. Entonces, pues, él los movía mucho. Ninguno, aún así veré la repetición y esperaré el video de mañana, espero verlo en vivo. Ok, muchas gracias, tiempo libre. Marisol Condado, gracias. Muy bien, pues más que nada agradezco su tiempo y todo el apoyo que me han brindado durante este proceso. Espero que tengan buenos resultados y pues hasta mañana, muchas gracias.